Bueno, para mí el primer equipo de Madrid es el Rayo, o sea, porque es en el que estoy y para mí es el mejor. Entonces no me gusta poner ni primero, ni segundo, ni tercero. Si tengo que poner a alguien primero, para mí es el Rayo, ¿no? Sin ninguna duda. Y bueno, es un derbi porque al final, cuando te enfrentas a un equipo pues de la misma ciudad, de la misma comunidad autónoma, pues se denomina así derbi, ¿no? Sí, a priori es un rival que se nos da bien, pero bueno, muchas veces las estadísticas se rompen o no sirven para mucho. Está claro que es un rival que se nos ha dado bien y ojalá pues siga siendo así. Nosotros necesitamos ganar ese partido porque bueno, necesitamos encadenar varias victorias para meternos más arriba. Yo creo que el equipo bueno, pues está haciendo buenos partidos, pero quizás le hace falta dar un pasito más a la hora de bueno, pues dar un paso al frente y ganar dos o tres partidos para dar un buen salto en la clasificación, que es lo que queremos todos, estar más arriba y bueno, y tiene que ser este lunes, ¿no? La verdad es que cuando firmas no te lo esperas ni te lo imaginas porque bueno, porque son muchos partidos y eso quiere decir que tienes que estar a un muy buen nivel, a un muy buen rendimiento y sobre todo pues tener la confianza del club y del entrenador, ¿no? Y estar a gusto. Se han dado todas esas circunstancias y yo estoy muy contento de ir cumpliendo partidos, de los 150 partidos con el Rayo. Ojalá sean muchísimos más. La verdad es que me encuentro en uno de los mejores momentos de mi carrera, por mi nivel físico, porque me encuentro muy bien, me encuentro a gusto en el club, en el equipo. Entonces, bueno, ojalá pues esto dure mucho tiempo y ya te digo, con el paso del tiempo seguro que se dará muchísimo más valor, ¿no?